¿Quién es? Soy yo, Marisa. ¿Puedo pasar? Hola. Tanto tiempo, ¿no? Sí. Pasaba y pensé... ¿Estás solo? Bueno, me quedo un rato. Está bien. Volvió una noche, no le esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve ganas de recordarle su felonía y su crueldad. ¿Volviste a usar esa loción que no me gustaba? Sí, ¿sabes lo que pasa? A las otras le gusta. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo tras mi puerta. ¿Sabes una cosa? Soñaba mucho la casa. ¿Sí? No me digas. Mentira, mentira. Yo quise decirle. Las horas que pasan ya no vuelven más. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tengo que salir. ¿Por qué? Qué lástima. Venía con la idea de que podíamos pasar un rato juntos. Lo siento, pero tengo un compromiso. La próxima me avisa antes de venir. Quería darte una sorpresa. Dije sábado, a la tarde. Debe estar solo y sin nada para hacer. ¿Qué más pensaste? Te traje un regalo. ¿Qué es? Abrilo. Muy lindo. Lo siento, pero no tengo nada para tomar. Anoche nos tomamos todo. Yo traje. ¿Qué traje? Una botellita de lo que te gusta a vos. Ya te dije, vine con la idea de pasar un rato juntos. ¿Puedo ir a buscar dos vasos? Están en el mismo lugar de siempre, ¿no? Es práctica. Cabe en el rincón de cualquier cartera y... hasta en el cajón de un escritorio. Nadie tiene por qué darse cuenta. ¿Sabes qué descubrí? Que de cada cosa... hay un envase grande. Tamaño familiar. Y otro chico, para la gente que está sola. Es tan sensible nuestra sociedad de consumo. ¿Qué hacen todos? ¿Ahora hay libros acá? Sí. Quiero saber las fuerzas ocultas que me tienen atada esta vida. ¿Qué frase? Estoy cultivando, yo también tengo amigos que me prestan libros. ¿Sabes, Pablo? Estoy contenta de venir.
hacía por lo menos 3 meses que no nos veíamos. Más de 3 meses. Casi 4. Mucho tiempo, ¿no te parece? ¿Brindamos? ¿Por qué brindamos? Por nuestro reencuentro. ¿Qué reencuentro? Bueno, nos volvimos a encontrar, vos y yo. Un encuentro, nada más que un encuentro. ¿Cómo andás? Sí, con esos viajes, de congresos por todo el mundo, grandes hoteles, vestido de noche, y todo eso. ¿De qué te reís? ¿Tengo que contarte? ¿Te va bien? ¿Te va bien? Bien. Trabajo, estudio, todo perfecto. ¿Me va bien? ¿De plata está todo bien? Bien, me va bien, sí. Se podría decir que triunfaste. Tu amiga Graciela, me imagino, contentísima. Yo te dije, haz en el rumino y te vas para arriba. Graciela se puede ver. No me digas. Con la familia. Unas vacaciones de invierno. En auto y en carpa. La familia ideal. El marido perfecto. Los hijos no lloran. Qué felices son, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la fórmula? Y vos estás bárbaro. Viniste de turista a visitar las ruinas y no me extrañaría que dentro de la cartera tenga una maquinita de sacar fotos. Pero bueno, Marisa, acá lo tenés. No me tiré por la ventana, no se me cayó el pelo, no engordé más, nada. Lo siento. Perdón por defraudar. ¿Camisa nueva? Sí. Vistosa. Y ajustada. Como se usa ahora. Qué bien que te queda. Bueno. No lo entiendo. Esa persona que vas a ver es muy importante para vos. Muy importante. ¿Por qué? Vamos a hablar. Dale, arreglemos todo esto. No hay nada más que hablar. 4 meses pasaron. 4 meses. Dale, Pablo. Hablamos, salimos. Vale, Pablo, esto se puede resolver. No, ya no tiene solución. Andate. Dale, Pablo, hablé. No, andate. Pero si podemos hablar. No quiero. Dale, Pablo, por favor. ¡Pablo! Ah, te voy a hacer. Pablo, pará, vamos a hablar.